¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Buenas noches. De pronto alguien me les puede escribir al grupo de WhatsApp, al resto de jóvenes, para que se unan ya al grupo, a la clase. Esperemos unos 5 minutitos hasta que todos ingresen a la clase para poder comenzar. Me presento, mucho gusto Jonathan, mucho gusto Vicente, mi nombre es Kerly. Voy a compartir con ustedes este módulo de lo que es sistemas financieros. Esperemos que se une el resto de personas, por favor. Mi nombre es Kerly Armas, Jonathan, para servirle. Para poder
poder llegar a un fin todos. Sí, bueno, empecemos con lo que es la clase de lo que son sistemas financieros. Si alguien de ustedes tiene alguna pregunta. Y si no, para lo que es compartir pantalla sobre lo que es sistemas financieros. Listo. Bueno, no sé si alguien tiene alguna idea de lo que es un sistema financiero. ¿De pronto alguien me puede ayudar con una idea de lo que es un sistema financiero? Bueno, un sistema financiero está considerado como uno de los más importantes dentro de la economía, ya que este permite canalizar lo que es el ahorro hacia la inversión. Por esto se ha convertido en un pilar fundamental dentro de la economía, para así generar lo que es riqueza. Hablamos acerca de lo que es la definición del sistema financiero. Entonces podemos decir que un sistema financiero es aquel sistema que se encuentra, es un conjunto en donde están entidades financieras, bancos, que permiten básicamente la canalización del ahorro de las personas y esto sirve como un intermediario para el desarrollo de una actividad económica. Dicho de otras palabras, podemos decir que el sistema financiero es aquel que permite que las personas ahorren dinero en un banco. El banco sirve como un intermediario de intercambio para generar lo que son los créditos y estos créditos ayudan o fortalecen a la productividad del país, ya que estos créditos son otorgados para generar nuevas inversiones o para generar lo que son fuentes de trabajo. Hablamos también de las funciones del sistema financiero y como decíamos, entre las principales funciones del sistema financiero tenemos la que es captar y promover el ahorro para canalizarlo hacia los diferentes agentes económicos. Es decir, gestionar que la gente ingrese el dinero al banco para de esa manera colocarlo a los diferentes agentes económicos, ya sea esto empresas, del Estado o a las familias. También facilita el intercambio de lo que son los bienes y los servicios. Además, también gestiona los medios de pago y busca un crecimiento económico de la población. Es decir, que los sistemas financieros deben buscar invertir en personas que generen más fuentes de trabajo y así el país pueda tener una mayor riqueza o un movimiento más grande de la economía. La importancia de un sistema financiero es cuidar y preservar los depósitos del público y atender las necesidades de financiamiento de los sectores de desarrollo. ¿Para qué? Como les decía, para fortalecer lo que es la inversión productiva y el consumo ambiental. También tenemos que estimula el ahorro de las personas a través de un rendimiento financiero. Es decir, les paga a los ahorristas una tasa de interés por ahorrar en el banco. Además, también facilita lo que son el pago de bienes y servicios para el desarrollo del comercio interno y externo. Esto también ayuda a la liquidez que necesita el país
para que éste pueda comprar lo que son bienes o servicios. Dentro de los órganos rectores del sistema financiero tenemos el Banco Central del Ecuador. El Banco Central del Ecuador es aquella entidad que establece, controla y aplica todas las políticas crediticias para que el sistema financiero pueda funcionar de una mejor manera. Además, también este tiene que conocer, aprobar y evaluar la ejecución de los presupuestos de las instituciones financieras. La Superintendencia de Bancos es aquella institución que se encarga de controlar, supervisar todas las funciones de las instituciones financieras. Y por último tenemos la Junta Bancaria, que es aquella que se encarga de dictar las leyes, lo que son las regulaciones, las resoluciones para el desarrollo de la economía. Esta se encuentra bajo la Superintendencia de Bancos. Hablamos también del alcance y las regulaciones que tiene el sistema financiero. El sistema financiero tiene como principal objetivo lo que es preservar la estabilidad del sistema financiero, es decir, asegurar el buen funcionamiento de los mercados y vigilar la solvencia de las entidades participantes de este sistema. Así también tiene como objetivo es velar la seguridad y solidez de los integrantes, es decir, especialmente de los consumidores que son más necesitados de esta protección, ya que no cuentan con todos los conocimientos o los recursos adecuados para operar con las garantías suficientes. También tenemos, hablamos sobre una ley, hablamos sobre una ley general de las instituciones del sistema financiero. Al hablar de la ley, hablamos de lo que nos regula, de lo que nos dirige, de lo que nos controla para poder llegar a un correcto funcionamiento de todas las actividades. Si hablamos de la ley general de las instituciones del sistema financiero, es una ley muy extensa en donde no podríamos evaluar artículo por artículo porque se nos iría mucho tiempo. Por lo que hemos decidido evaluar entre los principales artículos de esta ley. Y hablamos del ámbito de la ley, en donde nos dice que esta ley regula la creación, organización, las actividades, el funcionamiento y la extinción de las instituciones del sistema financiero. Entonces, la ley de las instituciones del sistema financiero regula desde la creación, es decir, qué necesitamos para crear una institución financiera, qué necesitamos para realizar todas las actividades diarias dentro del funcionamiento de la compañía, y también nos da cuáles son las leyes o los procesos o los procedimientos que debemos seguir para la extinción de una institución financiera. Las instituciones financieras públicas, las compañías de seguros y reaseguros, estas se rigen por sus propias leyes. Estas actividades, por sus propias leyes o por su propia creación, actividades, funcionamiento u organización. Dentro de las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito, así como las instituciones de servicios financieros, o también tenemos lo que son las compañías emisoras y administradoras de tarjetas de crédito, las casas de cambio, las corporaciones de desarrollo de mercado secundario de hipotecas. Estas deben tener como un objetivo realizar simplemente estas actividades y no deben salirse dentro de este ámbito. Es decir, si se crearon las compañías para emisión de tarjetas de crédito, solo deben realizar esa actividad. De la misma manera, las corporaciones de garantías solo deben realizar esta actividad. También contamos con una base legal. Como todo sistema financiero, o como es tan importante dentro de la economía, este debe ser regido por algunas leyes.
Estas leyes nos permiten o nos dan cuáles son las normas o las regulaciones para regular la actividad financiera. Como ley principal que regula las demás leyes, tenemos la Constitución de la República del Ecuador. También tenemos para la ley, para lo que es el sistema financiero, el Código Orgánico Monetario y Financiero. También vamos a encontrar algunas leyes en lo que es el Código Orgánico Administrativo, la Ley de Seguridad Social. También tenemos lo que es la Ley de Bancos y también la Ley Orgánica del Servicio Público. A la vez que contamos con leyes que nos permiten regir todas las resoluciones de la actividad financiera, también contamos con lo que son decretos y normas. En este caso, nos rige el decreto 677 y las normas generales de cheques. Estas normas son las que nos permiten y nos ayudan a cumplir con un correcto funcionamiento de las actividades diarias del sistema financiero. Los organismos de control y de supervisión, estos organismos cuidan que todas las entidades financieras cumplan con estas leyes. Al momento en que estas leyes no cumplen y tienen problemas tal vez de liquidez, estas trabajan de forma conjunta con el Banco Central para ayudar a solucionar estos problemas. Los bancos, las sociedades financieras, las compañías emisoras de tarjetas de crédito son reguladas por la Superintendencia de Bancos. Las cooperativas de ahorro y crédito, las mutualistas de ahorro y crédito y de vivienda, estas son reguladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Y las compañías de seguros son reguladas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Dentro de las instituciones que conforman el sistema financiero, tenemos las instituciones públicas, las instituciones privadas y las instituciones de economía popular y solidaria. El sistema financiero en sí, tanto público, privado como la economía popular y solidaria, tienen el mismo objetivo, que es que sirven de intermedios de los recursos del público. Es decir, como decíamos en la definición del sistema financiero, canalizan el ahorro de las personas y sirven como un intermediario para el desarrollo de la actividad económica, ¿sí? Entonces, tanto el público, el privado o la economía popular y solidaria sirven como un intermedio de los recursos del público. Hablamos de ejemplos de los que son las instituciones financieras públicas y en este caso, por ejemplo, es Banco Ecuador. En las instituciones privadas podemos definir lo que es el Banco Guayaquil, el Banco Pichincha, las cooperativas de ahorro y crédito, la cooperativa JEP, en mutualistas también, mutualista Pichincha, y también lo que son las compañías de seguros. Los bancos son aquellas entidades que cuidan el dinero que es entregado por los ahorristas y utilizan una parte de este dinero para generar lo que son los préstamos. Colocan a una tasa de interés para generar lo que son los beneficios para los bancos y cubrir con los gastos administrativos de los mismos. Dentro de las cooperativas de ahorro y crédito, esta es la unión de un grupo de personas que tienen un fin. El fin es ayudarse los unos a los otros con el fin de alcanzar las necesidades financieras. Es decir, cuando nosotros abrimos una cuenta en una cooperativa de ahorro y crédito, nosotros somos socios de estas cooperativas. Ayudamos a los unos y a los otros a que cumplan con sus necesidades financieras, es decir, tal vez un proyecto de inversión, tal vez un proyecto de generar nuevas fuentes de trabajo. Dentro de las mutualistas, de la misma manera, se ayudan los unos a los otros con el fin de solventar las necesidades financieras, pero generalmente las mutualistas intervienen en lo que es el mercado inmobiliario, lo que es viviendas y ese tipo de cosas.
Dentro de la composición del sistema financiero, como ya estábamos hablando, entonces tenemos lo que es el sistema público, el sistema privado y el sistema popular y solidario. El sistema, cada uno de estos sectores cuenta con normas, con entidades, con controles específicos que se encargan de la seguridad, de la estabilidad, de toda la transparencia de estas entidades. Las entidades, los directivos de estas entidades son los responsables administrativa, civil y penalmente de las decisiones que se tomen dentro del sistema financiero. La composición del sistema del sector financiero público. El sector financiero público se divide en lo que son bancos y lo que son corporaciones. Un ejemplo del sector financiero público en cuanto a bancos es, por ejemplo, el Banco del Estado o Ban Ecuador. Dentro de las corporaciones tenemos la Corporación Financiera Nacional, la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias. Esto es dentro del sector financiero público. Sí, el sector financiero público, entonces bancos y corporaciones, por ejemplo, en bancos Ban Ecuador y en corporaciones Corporación Financiera Nacional. En la composición del sistema financiero público. En el sistema financiero público, este tiene como objetivo entregar créditos de manera preferente a la productividad y a la competitividad, es decir, de entregar dinero para que se genere más dinero, entregar dinero para que se genere una empresa, para que genere nuevas fuentes de ingresos y exista una economía más sostenible dentro del país. Así también permite alcanzar los objetivos del plan de desarrollo. Dentro de la composición del sector financiero privado, el sector financiero privado encontramos lo que son los bancos múltiples y los bancos especializados. Hablamos también de lo que es el sistema financiero y los que son de servicios auxiliares del sistema financiero. Sí, del sector privado, entonces bancos múltiples, bancos especializados, del sistema financiero y de servicios auxiliares del sistema financiero. El sector privado, como decíamos, tenía el banco múltiple y el banco especializado. El banco múltiple es aquel que tiene operaciones autorizadas en dos o más segmentos de crédito. El banco especializado es aquel que tiene un solo segmento de crédito y que en los demás segmentos no superan los determinados por la Junta Política y Regulación Monetaria Financiera. Los servicios financieros son aquellos que generalmente son hechos en depósitos, casas de cambio y corporaciones de desarrollo o de mercados secundarios de hipotecas. También hablamos de lo que son servicios auxiliares del sistema financiero. Estos pueden ser, por ejemplo, un software bancario, son también transacciones de transporte de especies monetarias y valores, son cobranzas, son redes de cajeros automáticos. Estos y otros están calificados por la superintendencia de bancos en el ámbito de su competencia. Entonces, hablamos, por ejemplo, de que en el banco privado existen bancos múltiples y especializados. El múltiple decimos que es aquel que tiene sus competencias, están bajo dos o más segmentos de crédito. Por eso se los dice múltiple. El banco especializado es aquel que tiene un solo segmento autorizado por la Junta, Junta Política de Regulación Monetaria y Financiera. El de servicios son aquellos servicios que son prestados por las casas de cambio y corporaciones de desarrollo.
También los servicios auxiliares, que estos están igual, tienen su competencia y están calificados por la Superintendencia de Bancos. En la composición del sistema financiero, las instituciones del sistema financiero privado La composición del sistema financiero, en cuanto al sistema financiero privado, estas empresas tienen una comunicación de carácter nacional, es decir, sus directores principales, sus accionistas, no podrán ser titulares directa ni indirectamente de acciones o participaciones de empresas ajenas a la actividad financiera o comunicacional, según sea el caso. Entonces, esto nos quiere decir que los accionistas de las empresas del sector privado no pueden tener títulos en forma directa o indirecta o participaciones en otras empresas de otra actividad financiera, ¿sí? Entonces, solamente deben regirse a la actividad que realizan dentro de su sistema financiero. Hablamos del sector financiero popular y solidario. El sector financiero popular y solidario se encuentra todo lo que son las cooperativas de ahorro y crédito, las entidades, las asociaciones y asociativas y solidarias. También encontramos lo que son las cajas y bancos comunales, las cajas de ahorro, lo que son servicios auxiliares, asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda. Dentro del sistema financiero popular y solidario, este se compondrá de lo que son cooperativas de ahorro y crédito, como ya lo decíamos, entidades asociativas o solidarias, también lo que son cajas de ahorro. Estas iniciativas están bajo el servicio de las micro, pequeñas y medianas empresas productivas. Estas reciben un tratamiento muy diferente y muy preferencial del Estado. Esto depende en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía. Es decir, si estas cooperativas de ahorro y crédito generan más actividades productivas dentro del mercado, es decir, entregan más créditos para generar más actividad económica para el país, va a tener un tratamiento muy especial por parte del Estado para así que esta también vaya creciendo. Ya, los integrantes del sistema financiero, como les decía, estas instituciones del sistema financiero pueden ser subsidiarias o también lo que son afiliadas. Dentro de las subsidiarias, son aquellas instituciones en la cual un banco, una caja central, una cooperativa de ahorro y crédito tienen una acción directa o indirecta y esta supera el 50% del capital suscrito y pagado. Mientras que una afiliada es aquella entidad, igual puede ser banco, corporación, cooperativa de ahorro y crédito, que tenga una participación accionaria inferior al 50% y esta no debe ser menor al 20% del capital suscrito y pagado de la compañía. Entonces, podemos decir que las entidades los respectivos organismos de control serán encargados de regular esta disposición de conformidad con el marco constitucional y normativo vigente.
Se prohíbe la participación en el control de capital, la inversión o el patrimonio de los medios de comunicación social, sus representantes legales, miembros directivos y accionistas. Listo, chicos, eso sería todo por hoy. Espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna duda, estoy aquí para poder ayudarles, por favor. Entonces, bien, hagamos una retroalimentación de todo lo que hablamos el día de hoy. Entonces, empecemos por lo que es el sistema financiero. El sistema financiero, decíamos que es un conjunto de instituciones que permiten canalizar lo que es el ahorro de las personas para el desarrollo de las actividades económicas. Este sirve como un intermediario para comercializar lo que son los bienes o los servicios. Hablamos también de los órganos que regulan el sistema financiero. Decimos que es el Banco Central, la Superintendencia de Bancos y la Junta Bancaria, que está bajo la Superintendencia de Bancos. Dentro del alcance de las instituciones financieras, decimos que es velar por la seguridad de los ahorristas y también velar también por las necesidades de las personas que van a solicitar los créditos para generar unas nuevas fuentes de trabajo. Hablamos de la clasificación de los bancos y decimos que se clasifican en bancos privados, en bancos públicos, en cooperativas de ahorro y crédito, en lo que son también casas de cambio, sociedades, mutualistas y lo que son casas de seguros. Un banco, decíamos que es una entidad que se encarga de se encarga de utilizar el dinero que es recaudado de los clientes para dar préstamos y así cobrar una tasa de interés. Hablamos también de lo que es las cooperativas de ahorro y crédito, que es una unión entre socios y esto permite satisfacer las necesidades mutuas de cada uno. Hablamos de las mutualistas, que es lo mismo, es un grupo de personas que solventan las necesidades financieras, pero este más se interviene en el mercado inmobiliario. Hablamos también de las leyes que rigen al sistema financiero y decimos que es la primera ley que rige es la Constitución de la República, el Código Orgánico Monetario, el Código de Administración, el Código de Seguro y también lo que son los decretos y las normas de cheques. Sí, eso. Eso es básicamente lo que hemos tratado el día de hoy. Mañana estaremos hablando un poquito más de lo que es teoría, básicamente. Y si es que pueden revisar lo que es la ley del sistema financiero, como les dije, es una ley bastante grande, bastante amplia, que nos llevaría mucho tiempo analizarla artículo por artículo. Si por favor pueden revisarla, pueden leerse uno, dos o tres o cuatro artículos que nos va a servir para tener un poquito más de noción de lo que es el sistema financiero ecuatoriano. Eso es todo, chicos. Les agradezco su presencia. Ingeniera, buenas noches. Una consulta, por favor. Claro, díganme, Frank. Ingeniero, una preguntita. Lo que pasa es que le estaba revisando y hay unas tareas subidas, pero están con fecha de entrega 30 de agosto. ¿Habrá alguna equivocación? Sí, debe estar tal vez mal la fecha de entrega. Con todo, ya le voy a revisar para ver si es que se le cambia eso, por favor.